Si te preguntabas cómo es un motor de Scania, esto es un motor de Scania. Oye, aquí en la feria lo tienen en exhibición. Bueno, este es un motor de generación, ¿no? Este es un motor DC-13507 de generación de energía, o sea, un motor estático. Pero si te das cuenta, Scania hace todos sus motores iguales para que repararlo sea totalmente fácil. Y me llamó la atención porque esto está dentro de un camión, aunque este es un motor estacionario, ¿no? Y aquí te explica, por ejemplo, ahorita en Ecuador, este nos vendría muy bien porque es un generador de energía. Ya no, si tienes plata, pues oye, oye, el que tiene plata se compra un generador Scania, vea. Scania, todos los inyectores, todo el sistema de combustible, los filtros, el color. Ah, eso me explicaban, ¿cierto? El color es lo que lo diferencia, ¿no? Al ser un motor estacionario es el color naranja, hombre, le falta el radiador. Pero mira qué espectáculo, ¿ves? Ver un motor Scania fuera de su, del hábitat natural y lo puedes ver. Y la tecnología, ¿no? Lo que hace que sea totalmente diferente. Lo puedes ver. Scania. Ah, este funciona sin táctil, funciona sola, va. Nuevo motor Scania DC-13507. Vea. Un motor Scania. Oye, qué bacano venir a estas ferias, ¿no? Tú puedes darte el lujo de ver un motor tal cual, con todo su sistema de depuración, con su turbo. Hombre, sí es verdad que está tuneadito. Y pues, mira, estamos aquí. Voy a hacerte una selfie, demostrar que sí somos nosotros. Wow. Lo sencillo que se ve, ¿no? Y la versatilidad de un motor Scania, la durabilidad. De estos motores hemos visto motores con 3 millones de kilómetros en Colombia. O sea, wow. Pero no nos casamos con una marca. Nosotros hemos invitado. Mañana te vamos a mostrar estos mismos motores. Mira, este es un generador de energía que funciona a diésel, que pesa 1045 kilos. O sea, es un motor estacionario, como un Caterpillar, como un motor. O sea, wow. Y la verdad, permíteme decirte que es la primera vez que veo un motor estacionario de Scania. O sea, un motor, un generador de energía. Wow. Pero, ¿sí ves? O sea, estoy por llevarme uno para generar energía en Ecuador, ahora que estamos pasando una crisis energética. Nos vendría muy bien. Aquí están todas las especificaciones. Lo único que nos falta es ver cuánta energía produce. Ahorra un 8% de combustible, mayor durabilidad, reduce el ruido 2.5, menor emisiones de CO2 un 12%. Qué espectacular, oye, la verdad que una feria dedicada solamente a los transportistas, una feria dedicada solamente para que conozcas y aprendas. Te hemos mostrado un motor tal cual es, el bloque del motor, válvulas, oye, una cosa espectacular. Este es el motor de Scania, o sea, el mismo motor que ves en un camión, pero un motor estacionario. Estamos aquí en el stand de Scania. Tienes una tienda, o sea, voy a entrar y voy a mostrarte la tienda para que veas que la gente que le apasionan los camiones, wow, no es que están locas, pero piensa que el salario básico en Brasil es un salario básico de 350 dólares. Ya, 350 dólares salario básico aquí en Brasil. Cada gorra, 205, 180, más o menos vale 5. Esta vale 40 dólares, 35 dólares. Pero las miniaturas de Scania, las originales, esas miniaturas de ahí, valen 300 dólares. Sí, sí, 300 dólares vale cada una de esas miniaturas. Estos que son más grandes te salen por un precio de 180 dólares. Tú puedes mirar y comprarte una chompa. Bueno, chompa. Una chompa de Scania original. Por aquí estaban los precios, oye. Bueno, esta vale casi 200 dólares. 1500 bolívares. 300 dólares. O sea, ¡guau! Impresionante. O sea, las personas que tienen la afición o la afinidad por los camiones. Imagínate, tú tienes tu camión y dices, quiero una chompa Scania, una gorra Scania. Uno no, uno tiene la gorra Scania, tenemos, pero es porque las que nos regalan en Ecuador. Ahora sé que voy a empezar a cuidar lo que me regalan, porque me han sido regalar cosas caras. Así que seguimos y por favor sigan viendo. Wow, qué impresionante. ¿Dónde está mi guía turístico? Se me perdió y no lo podemos encontrar.
estamos aquí. Ya tenemos club de fans en Brasil ya.